sí se ve bien épico. Pues estamos el día de hoy en Los Azufres. No es la primera vez que grabo aquí, si mal no me equivoco. Grabo unas cuantas veces, pero siempre vamos al mismo balneario, que es el que está al lado de la laguna. Que pues es que es como que el más llamativo, porque está al lado de la laguna acá, bien chido, se ve bien bonito. Que por cierto, a ver si alcanzo a pasar y tomo unas tomas con el dron en ese lago, ya que pues tomo unas tomas, pero de aquí. Y aquí me da mucho miedo, porque ya vieron la cantidad de árboles enormes que hay aquí. Entonces me da mucho miedo pasar el dron y que se estrelle, o que se atore, o que se pierda la señal y quiera regresar, y al regresar se pegue o algo así, me da miedo. Lo que nos estamos informando ahorita, hay aquí muchísimos balnearios, no solamente el que conozco, ahí según yo conocí otros dos, pero por lo que dicen hay como 10. Entonces, este es uno nuevo que nunca habías venido y se ve bastante agradable. Ahí están mis hermanas y por allí hay una mini alberquita, si hay más así, y va todo para abajo. Y ahorita vamos a hacer una carita asada, están haciendo la salsa muy rústicamente. Muélele aquí, grábate, asédate la. Aquí es como la entrada, hay zonas recreativas para los niños y para acampar, allá están acampando y supongo que todavía puedes acampar, no estoy seguro. Allí también. Y ya me mandaron a una tienda que está por aquí, ya la vi. Y vamos a darle un vistazo, ya que aprovechando que viene la tienda, a ver cómo está todo esto. Está bien bonito, gente, hay un montón de árboles. Hace frío, hace muchísimo frío, pero pues son aguas termales, el agua está calientita, entonces ese no es ningún problema. Pero el único problema que yo le veo a esto es de que está de subida todas las piscinas. Entonces es como de que para ir a donde, por ejemplo, donde están mis papás, están hasta arriba, y si quiero ir a la piscina de hasta abajo, yo que soy un huevón, digo, qué hueva ir hasta abajo y luego subir. Estoy buscando por dónde puedo bajar de una manera segura, pero no sé. Mira que hay como... ¿Qué es esto? ¿Se puede subir por aquí? ¡Hombre, ahí no hay nada! Puedo matar. El barranco de los suicidios, solo en cines. A ver, supongo que estas son las dos piscinas principales, las más grandes. Para allá abajo no se ve nada, pero se ven lugares donde se puede comer. Y mucho más espacio, supongo que se puede acampar donde sea, por lo que veo. Y por hasta allá arriba donde estábamos al principio. Shrek. ¿Está cansado, no? No, te cansas más por el frío. ¿El frío cansa? Sí. Nah, chillona. ¿Tienes frío? Sí. Qué rica carne asada, en serio, gente. Tenía mucha curiosidad. Bueno, ahorita me hice un masaje ahí. Nada más que ya cerraron a las 3. Y aquí hay como un... No recuerdo cómo se llama, gente. Es una cámara de vapor. Porque según yo, el sauna es de calor. Es como con carbocitos y le echas agua y sale vapor. Pero es calor seco y esto sí es con vapor. Pero no recuerdo cómo se llama. Nada más que hay gente que debe entrar, pero es que hay gente. Vale, como no entré a nadar ni nada por el estilo, igual ahorita me meto unos 5 minutitos. Y que estar en el vaporcito, relajar la respiración más que nada, gente. Si tienes una muy mala respiración dentro de esos lugares de vapor, te das cuenta porque es difícil respirar. Pero si respiras bien, pues no hay problema. Pero ahorita entro. Bueno, creo que ya no hay nadie allí. Vamos ahí, déjame quito esto y mi sudadera. Órale, no estará mojado, para eso sí está mojado, pero ya que ya mojé el... ¡Ah, qué pedo! Según yo. A ver, no, es que se empaña luego. Hay muchísimo vapor aquí adentro, gente. No voy a poder grabar nada. O sea, lo quito y en cuestión de segundos se empaña otra vez. Entonces, voy a estar aquí unos 5 minutitos. Debo sacar la cámara porque si no la cámara se chinga si la dejo mucho rato aquí adentro. Es difícil respirar, pero creo que no estoy tan jodido. Y qué agradable. Neta, qué agradable estar aquí. Es la 1:26 de la madrugada prácticamente. No puedo hablar fuerte porque toda mi familia está dormida. Estoy en casa de mis padres, así que vamos a hablar un poco bajo el día de hoy. Súbale un poquito de volumen porque voy a hablar bajito. Varias cosas que comentar. Para empezar, uno, el dron no tenía batería, no me fijé que no cargué el dron antes de irnos, entonces ya no alcancé a grabar el lago, entonces nomás se quedan con la toma del principio. Bueno, sirve como pretexto para no tardarme muchísimos meses y volver a venir y volver a ir a Los Azufres y grabar
El lago con el dron estaría genial. Cosa número 2. Creo que el 2 así se ve muy raro, ¿no? Esta cosa en verdad que me ha salvado bastante gente. Gracias a esto puedo subir y editar y todo hace... Bueno, editar no, ¿verdad? Pero puedo tener internet acá para subir los videos y todo esto con mi internet aquí. Ahorita tengo AT&T, de repente se cambia Telcel y AT&T. Está genial. Tengo internet en todos lados, así que estoy feliz por eso. Y limitado, no importa que suba videos o que baje cosas. Con esto estoy perfecto, gente. Vale la pena. Creo que en mi caso, que bueno, al tener el trabajo que tengo y todo lo que requiero de internet, y hay veces lugares donde no sé, no tengo ninguna manera de tener ningún wifi, esto me soluciona la vida, gente. Entonces, vale mucho la pena los $300 que estoy pagando al mes. Y bueno, que apenas se pagué una vez y que ya se viene el próximo pago, que va a doler, pero lo vale, la verdad lo vale. La cosa número 3 es que no pensaba estar tanto tiempo aquí en casa de mis padres. No pensaba estar tanto tiempo aquí en mi ranchito, en mi pueblito, como quieran decirle. Me alargué un día más. Yo pensaba hoy, ahorita, ya estar en Guadalajara, pero decidí mejor irme mañana. Mañana me voy a ir como a mediodía, más o menos. He estado pensando muchas cosas últimamente, gente. Estoy tratando de prepararme física y mentalmente para todos los viajes que se vienen. Creo que ya les he comentado que voy a estar del 25 al 29 en San José, California. Y el mismo 29, o a más tardar el 30 en la mañana, me voy para Veracruz y regreso hasta el día 4 de noviembre. Y de allí a planear otro viaje para Ciudad Obregón. Y me estoy preparando física, mentalmente. Más que nada estoy tratando de ver cómo voy a poder hacer el vlogs. Los puedo hacer. Necesito también allí aclarar mi mente, porque hay muchas cosas que no me dejan trabajarme la mente, gente. Les quería pedir incluso su opinión. En estos últimos días, esta última semana, prácticamente he subido 3 videos en una semana, creo. He estado ahí faltando con unos videos de mis vlogs diarios. Ya saben que yo acostumbro a hacer vlogs diarios. Sinceramente he tenido Pues he tenido como un pequeño bloqueo. Ay, ay, ay. He tenido un pequeño bloqueo, gente, con las ideas. Simplemente no sé qué título y qué miniatura poner. ¿Me entienden? Ese es el problema, porque cosas que hago diario siempre las hago. Pero regularmente, desde que empecé a hacer vlogs, desde que me empezó a ir bien en este canal, que me empezó a llegar mucho público y que gracias por estar aquí, gracias por ver mis videos. Desde que llegó eso, trato de tener el contenido más llamativo para ustedes, porque desafortunadamente YouTube actualmente es así. Si no subo un video, así sea un video, un vlog bien normal, pero que no tenga un título o una miniatura llamativa, no lo van a ver. Y lo he comprobado. Tengo muchos videos que, por el simple hecho de que tenga un título y una miniatura llamativa, se meten. Y hay otros que no se me ocurrió el título. Ya sea el caso, por ejemplo, cuando fui con JB al partido de los Padres de San Diego, que le puse un título normal y una miniatura normal, no se metieron. Pero si se me hubiera ocurrido otra cosa, lo hubieran visto más gente. Necesito aclarar bien la idea a eso, gente. Sinceramente me da un poco de miedo de que de repente no hago clickbait y que esos videos no los vean. Y es que sí pasa, o sea, yo lo veo. Yo subo los videos sin clickbait y no los miran. Sí los miran. O sea, yo sé que hay mucha gente que ve todos los vlogs, pero hay mucha gente que si el título no tiene clickbait ni la miniatura, no los ven. Entonces, a veces digo, no manches, no sé qué poner. Así que estoy temeroso a algunos días no tener título con clickbait, y por eso no grabo, por eso no subo videos. Necesito encontrar siempre, todos los días, algo que diga, mira, esto va a ser el título, esto va a ser la miniatura, el vlog va a ser ameno, va a ser como siempre los he hecho, como todo el tiempo hago todos mis vlogs, y listo, ¿sabes? Y ya. Necesito encontrar eso, pero necesito, creo que, grabar más, gente. Creo que a veces me cohibo y no grabo lo suficiente como para tener un vlog más ameno. Entonces creo que nada más voy a grabar más. Igual, si tienes alguna opinión sobre esto, déjamela acá abajo en los comentarios. Los voy a estar leyendo, likeando y respondiendo, ya que pues su opinión es bastante importante. Ya saben, yo siempre hago contenido y hay cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, yo hubiese grabado más ayer, allá donde estaba, las alberquitas de vapor y todo eso. Está súper loco y el paisaje es hermoso. Pero a veces digo, no encuentro algo. O sea, hubiera sacado la gran tontería de que por ahí vi una sombra y no manches, un oso. Y eso hubiera puesto miniatura y título. Y así hubiera sido clickbait. Lo hubiese visto más personas que poniendo el título que voy a poner en este video, que igual se me ocurrió algo, no sé si ponerlo aún, que lo más seguro es que sí. O sea, les digo, suena muy absurdo de que ves una sombra y en el video dices, no manches, creo que es un oso. Ese clipcito lo pongo al principio del video y ya tengo título y miniatura del video, ¿saben? Entonces, es complicado. Es complicado tener siempre algo que llame la atención
Y aunque todo el mundo lo llame clickbait, al final es llamar la atención. Y no porque digas, no manches, nomás pasó un clipcito eso del oso, pero al final ves todo el video y dices, bueno, pues el video está bueno, ¿no? Entonces eso es lo que necesito lograr hacer siempre, entonces hay que echarle ganas. Actualmente en México creo que soy el único daily blogger que existe. No conozco a otro vato que suba video diario, un blogger. Si lo conocen, pásenme su canal, quiero copiarme de él sus ideas, ¿no es cierto? O sea, lo único que conozco es a Casey Neistat y otros que otro. Subo como a 2, 3 que suben daily blogs, pero en verdad es muy complicado. Ahorita estoy pensando muy bien las cosas, gente, sobre mi laptop. Ahorita miren, estoy editando el blog, ya nomás quiero grabar este clip y ya lo acabo de editar mañana. Están las tomas con dron y pues todo lo demás editado. Pero la lap, gente, está como que a punto de morir. O sea, sí, mira. Si ven como truena. Y cuando la cierro, pasa. ¿What? Ahora sí. Falleció. Ay. La tengo que mandar a componer, gente. Pero la verdad es que ya necesito una laptop nueva, gente. 4 añotes casi, más o menos, me acompañó esta laptop conmigo. Y ya es hora, ya se me traba mucho para editarlo y eso. Ya ponerle, cambiarle cosas de gráfica, procesador y eso, la verdad ya no vale la pena. Mejor comprar una nueva, entonces necesito hacer la inversión. Seriamente pensando en comprarme una, quiero una MacBook Pro. Sé que mucha gente que sabe de computadoras se va a decir, no, aquí eres un pendejo, no te compras una MacBook, estás pagando la pura manzana. Lo sé, pero tengo ganas de una MacBook Pro. Entonces, a lo mejor me endeudo un poquito y me compro una MacBook Pro. Voy a pensarlo bien, aún no sé, gente. Sinceramente estoy cansado de que las empresas que ahorita tienen computadoras buenas, que son Asus, Acer, MSI, bueno, no sé si MSI haga laptops, la Alienware, HP, entre muchas otras, se fijen en creadores de contenido que no la están petando como a lo mejor otros la estamos haciendo ahorita, y siempre se fijan en ellos, y he visto que regalan laptops y eso, gamers, a personas que ahorita mismo ni siquiera hacen videos, y es como de, me duelen el cora. Sí, tengo celos y tengo muchos celos, la neta. Qué envidia les tengo a esos vatos que sí los pelan las marcas. La neta, les tengo una envidia grandísima. Envidia de la buena, claro. Yo no logro hacer que esas empresas se fijen en mí. No sé cómo hacerle. Entonces, para no andar batallando con Lenovo, Acer, X y Y marca, pues me quiero comprar una MacBook. Entonces, si ahorita llama, lo que más me da ahorita son los vlogs, pues me puedo comprar una MacBook sin problemas. Nada más cuando esté en casa. En mi casa, es cuando grabo gameplays, pues con mi computadora escritorio, con esa puedo estar todo perfecto. Aquí el problema es de que me den el tarjeta de crédito, porque estoy haciendo historial crediticio. ¿Se acuerdan cuando compré mi Android? Que hice para sacar un historial crediticio. Ya comprarme una de computadoras de este calibre, pues ocuparía un préstamo más grande. Y para general, igual un mejor historial crediticio, pero son temas ya un poquito más que creo que no se deben platicar. Un poco más personales, vaya, que cosas que tengo que hacer sí o sí para poder luego sacar más cosas que quiera. Aquí si no quiero su opinión, gente, si quiero mi MacBook Pro, me voy a comprar mi MacBook Pro y no voy a cambiarla por otra computadora. Al menos de que una empresa, una marca, ya sea Lenovo, Acer, HP, MSI, Asus, quiera darme una laptop, se la recibo, claro, sin problema. De lo contrario, no voy a querer ninguna computadora con Windows y voy a optar por ver si es que puedo comprarme una MacBook Pro. La neta, tengo muchas ganas de probar otro sistema operativo, probar esas laptops, si ver si es cierto que pagas la pura marca o si no. Yo he visto que Luisito Comunica las usa, que muchísimos bloggers las usan, entonces quiero probar, la verdad quiero probar. Creo que se dieron cuenta que mis perros... Esos sí son perros, esos sí defienden la casa como no tienen ni idea, ¿eh? Che, piratón y el Dasho, que no se mete nadie. Mira nomás. Y esas son unas cuantas cositas que quería platicarles, gente, que no sé, tenía ganas de platicar eso con ustedes, porque a veces, a pesar de los vlogs que hago y todo eso, me gusta platicar sobre mis proyectos y cosas personales, porque pues ustedes son parte de mi vida prácticamente, y siempre me gusta platicarles y decir las ideas que tengo y pedirles su opinión. A veces no voy a tomar 100% lo que ustedes me dicen y lo voy a aplicar en mi vida, pero me gusta ver y escuchar y leer su punto de vista, porque es importante. Siempre me ha dicho mi padre, y es de como cuando alguien te diga algo, te esté corrigiendo en algo, aunque no lo hagas,
escúchalo. Eso me decía con mis entrenadores de béisbol, de que te, el de este entrenador te dice que batíes acá, sí, pero no está bien, pero te dice que hagas esto porque a él le funciona, entonces piensa que a ti también te va a funcionar. Entonces yo regularmente me molestaba y mi papá me dice, no, escúchalo, analízalo, ve lo que te está diciendo, entiéndalo y dile, ah, está bien. Al final tú haces lo que tú quieras. Entonces eso es lo que me gusta hacer con ustedes, de los que son fans aquí del canal. Escucho lo que me dicen, los leo. Al final yo voy a hacer lo que quiero, pero me gusta escuchar, analizar, les pongo atención, porque al final creo que es el punto, ¿no? Ustedes quieren enseñarme algo, lo entendí, si me sirve el consejo, pues lo tomo y muchas gracias. Si no, pues igual te escuché y listo, ¿no? Eso como un consejo, gente. Siempre todo lo que tengan que escuchar, así les moleste, así se sientan incómodos, escuchen. Y den la razón, díganle, ah, ok, está bien, lo voy a intentar. Más si son profesores suyos, si son instructores de algo suyos, sí, está bien, sí, lo voy a intentar. Lo intentan, lo hacen como esa persona quiera. Al final del día, cuando ya estén en el mero momento, ustedes lo hacen como mejor se acomoden o como ustedes quieran. Este viajecito con mi familia me sirvió muchísimo, gente. Despejé mi mente y pude aclarar todo. Creo que estoy listo y preparado mentalmente. Para estos viajes que se vienen, espero que todo salga de lujo, espero que todo salga bien, porque sí va a estar pesado, va a estar muy pesado. La laptopcita está ya, está dando sus últimas, entonces necesito checar bien si es que voy a hacer, si me voy a endeudar, porque prácticamente me voy a endeudar si es que quiero sacar la MacBook Pro. A ver si es que algún banco me saca el crédito, esperemos que sí, porque pues como soy nuevo todavía, como que nunca he sacado nada de crédito, siempre todo lo pago así. Entonces como que los bancos no confían en las personas que son nuevas, vaya, sacando créditos. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pienso. Tengo tiempo para pensar, tampoco es como que lo voy a hacer así. Y nada, gente, gracias por ver un vlog más mío, gente, de todo corazón. Se aprecia muchísimo. Vamos a estar dándole duro. Tengo mañana un video preparado que grabar aquí en mi ranchito. Voy a cargar el dron para grabar algunas cosas con el dron. Y nada, pues espero que les haya gustado este video, que estas pláticas que a veces doy les haya servido de algo. Y yo me voy a dormir, dejo aquí el video ya con lo que llevo editando. Mañana me levanto temprano, lo edito, grabo lo que hace falta y me voy a mi casita, Guadalajara, con el Mario y con el Dagors que por ahí andan. Así que un abrazo, un beso. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí otra vez. Nos vemos en Twitch para que me sigan y también por aquí y por el canal de King Games. Un abrazo. Bye, bye. Hoy video en el canal de King Games para que lo chequen. Vayan y lo chequen, está bueno, ¿eh? Bye, bye.